Hola, bienvenidos al Multifactor. Hoy estamos en una nueva demo de Doctor No. Aquí tenemos desde Indoven, desde los Países Bajos, tenemos unos pedales hechos perfectamente a mano por nuestro doctor. Así que aquí tenemos el Whacamoly. El Whacamoly es un guagua hecho completamente a mano, pero que tiene unas características tonales increíbles. Tiene un switch de 3 posiciones para poder, digamos, adaptar un poco a cada estilo, a cada pastilla, las frecuencias de recorte del pedal. Entonces nada, aquí estamos hoy con Milas Norma, la LSL, una Pad Bomb, tenemos el CAR, el Artemus y estamos conectados con Cables Analysis Plus, bien, el Microsum Blue. Y bueno, pues vamos para aquí para demostraros un poco el pedal. Lo primero que os quiero enseñar es cómo viene embalado, que es increíble. Viene esta caja, que es una belleza y que viene, bueno, es un regalo y veis cómo viene embalado perfectamente. Así que es, aparte de un sonido increíble, es como siempre una presentación impecable. Voy a utilizar también el Power Drive, en este caso el MK2. Es una edición limitada que hemos recibido, así que también después la demostraremos, poco para tener distorsión. Así que vamos para allá con el pedal. Primero voy a hacerlo limpio para que veáis que es muy muy suave, no tiene nada de ruido. Bien, lo tenemos en la posición intermedia. Ahora voy a ponerlo en la posición, digamos, de arriba, para que donde recorta más los graves y no tanto el agudo, para que veáis. Los graves son más pronunciados. Ahora vamos a ponerlo en la posición de abajo para que veáis que el agudo sí es más percutivo. Vamos allá. Nos ponemos la posición aquí en single. Más funky, más. Aquí sería la posición, vamos a ponerlo también single, tiene single doble. Ahora ponemos single. Vamos a ponerlo en intermedio. Para que veáis aquí. Veis que podéis hacer aquí. Puede quedar una posición intermedia, una posición fija, por ejemplo. Voy a poner el drive, por ejemplo. Con doble. Aquí el doble, la posición de master. Posición de abajo para que veáis que es más agudo, el agudo es más. Con dedos es muy, muy percutivo. La posición, por ejemplo, es muy, muy fuzzy. bypass, con lo cual no cambia el sonido. Bueno, nos vamos a despedir un poco tocando, con un poco de ritmo, para que veáis que combine un poco las cosas que hemos hablado. Y nada, nos vemos en Al's Music Factory, suscribiros, recomendarlo, si ya estáis suscritos, muchas gracias y seguimos aquí en Al's Music Factory TV.